Bueno, muy buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos. Estamos acá desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica Andrés Bello, pues dando inicio a este nuevo ciclo de foros temáticos que hemos denominado Juntos con CIEUCAP. Muy contentos de tener hoy como invitado al profesor Félix Ríos, sociólogo, profesor de la Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento, coach para el emprendimiento y la innovación, presidente de la Asociación Civil Opción Venezuela, con quien tuvimos gusto de celebrar esos 19 añitos ya de trayectoria, conferencia, articulista de opinión en temas relacionados con emprendimiento. De verdad que gracias, Félix, porque bueno, por estar acá con nosotros dando inicio a esta nueva jornada de ciclos, de foros temáticos, que estamos muy contentos con este ciclo, porque tenemos, bueno, grandes ponentes, grandes invitados que van a ir abordando distintos temas a lo largo del semestre. Como les he comentado ya en oportunidades anteriores, nuestro ciclo de foros temáticos juntos con CEUCAP nació como con la intención de complementar los contenidos de nuestra cátedra institucional. Pero resulta que no solo se están conectando aquí estudiantes de la cátedra, ni solo ucavistas, sino gente en general, personas con interés en los temas vinculados a la innovación y el emprendimiento. Así que sean bienvenidos todos. Esperamos que retomemos esta comunidad que se va fortaleciendo cada miércoles a las 4 vía Zoom. La idea pues es pasarla bien, es que nos acompañemos, es que tratemos temas que sean del agrado y del interés de todos ustedes. Me gusta mucho ver ya conectado, Félix. Tenemos aquí varios colegas, profesores de la cátedra de innovación. Bueno, está Francisco Rodríguez, Vía Escámpola, está Udines Milano, porque bueno, nosotros llevamos el Centro de Innovación y Emprendimiento en Caracas y Guayana, está Adriana Lanz. Así que de verdad que muy contenta de que estén aquí, Escámpola, Joel, bienvenidos todos, gracias por estar y gracias al público en general que siempre nos acompaña. Félix, adelante, que sé que tienes preparado un material muy interesante para todos nosotros y bueno, vamos a aprovechar al máximo esta hora de conexión. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a todos los que están en este momento en esta transmisión en directo. Gracias también a aquellas personas que van luego a ver la retransmisión de este inicio del ciclo de foros temáticos por este periodo académico. Yo le decía a Aymara en la preparación de esta actividad, bueno, que si me siento con una gran responsabilidad, así como el bateador designado para ser el primero que le toca batear. Así que nada más y nada menos que con el inicio de todo lo que es el periodo académico, todo lo que es la entrega de contenido de la Cátedra de Innovación y Emprendimiento. Y bueno, vamos a arrancar entonces con nada más y nada menos que el tema de el yo en el emprendimiento, de cuál es ese papel del individuo en esto que tiene que ver con el emprendimiento. Mientras voy preparando la presentación que tengo para ustedes, les quiero pedir que a través del chat hagan una breve presentación para leer, bueno, cuál es tu nombre, desde qué ciudad te estás conectando, si eres estudiante, si eres profesor, si eres emprendedor, le llegó la publicidad de este evento. Coméntame desde dónde te vas conectando y así vamos haciendo interacción y vinculación con cada una de las personas que se va conectando. Mientras voy a Mientras ir. tú preparas, Félix, déjame comentar algo que se me había pasado. Esta Adelante. iniciativa, pues, le tenemos que darle gracias a muchas personas que están involucradas, ¿no? En primer lugar, está el Centro de Estudios en Línea, que tenemos aquí buena parte del equipo, que son los anfitriones de la sala que estamos usando. Esta sala Zoom, que es una sala particular porque es una sala justamente utilizada para conferencias. Tiene pues ciertas bondades que nos facilitan muchísimo el trabajo y la logística cada miércoles. También están con nosotros la Fundación BBVA Provincial,
que son patrocinantes de este espacio, todo lo que es la extensión social del centro, pues la estamos haciendo de la mano con ellos y somos un equipo que trabajamos de la mano. No son estas relaciones con las empresas en donde hay un convenio que se firmó y no los vuelves a ver. No. Fundación BBVA Provincial con nosotros trabaja codo a codo con seguimientos semanales de todas nuestras iniciativas y lo que vamos haciendo, ¿no? Está también con nosotros la Dirección de Egresados, lo cual nos facilita también llegar a un público muy interesante, no solo a nivel de público objetivo, sino también para ponentes. Entonces, bueno, ha sido un espacio que nació con una intención muy modesta y ha ido creciendo, creo que por la pertinencia, ¿no? Lo oportuno que es trabajar estos temas de innovación y emprendimiento en estos tiempos, además que el formato pues virtual nos permite llegar más allá de donde nosotros podemos esperar. Y ayer, ese comentario que hizo Félix, me gusta para retomar que ayer lo tuvimos invitado a nuestro programa. Ese es otro espacio que ahora también tenemos, donde los invitamos también a seguirnos. Todos los martes de 11:30 a 12:30 estamos a través de fedecamararadio.com en un programa en vivo por internet, en donde también la estamos pasando muy bien. Así que, bueno, la comunidad del CIEUCAP sigue creciendo, Félix. No sé si ya estás listo con tu material y ahora sí, eso, para ir avanzando. Aquí vamos, ya con la presentación. Aquí ya tenemos la presentación, confírmenme a través del chat que se puede ver. Esta invitación además tiene una invitación para que esto sea una conferencia interactiva. O sea, no voy a estar yo hablando solamente desde acá, sino que les voy a pedir que estemos interactuando a lo largo de esta presentación. De esa manera, fíjense que en la parte superior de esta presentación tenemos una invitación. Te dice, ve a www.menti.com y utiliza el código, lo logran leer, 96982578. Por favor, tomen nota de esto en un papel, del código, y entonces lo que debemos hacer es, en el celular o si tenemos una computadora, desde el equipo desde el cual nos estemos conectando en este momento, yo les pido a ustedes que, marquemos www.menti.com y luego utilicemos el código 96982578. Estoy pendiente del chat para que, además de que se vayan presentando, me confirmen si ya pueden tener la visual de la aplicación Mentimeter, donde vamos a estar también dando la presentación e interactuando con ustedes. Estoy atento mientras voy a ir leyendo las personas que se van conectando. Bienvenida Romina, de Romina y Alfonso desde Turmero. Además, Aymara, Romina y Alfonso vienen de la aceleradora del programa Acelera UCAP, de los cuales tengo el honor de haber sido su mentor. Excelente, por eso digo que es una comunidad, Félix, porque ya nos vamos encontrando en varios espacios, así es. Así es. Tenemos Rosa Masi de Caracas, emprendedora, @soydemi.be. Tenemos a Jenny Hernández, conectada de Caracas, cofundadora del emprendimiento Particulares, y allí nos va comentando un poquito más al respecto. Dairis Davis de Resine y Jesús Resine, que tienen información de la apertura del foro, les llegó el correo institucional y a ellos también les damos la bienvenida. Quiero también leer si hay confirmaciones de que estén teniendo acceso a la presentación, a la aplicación a través de Menti, ¿ok? Es importante eso. Briselis Rodríguez, le damos la bienvenida, licenciada en contaduría, egresada de la Universidad Católica. Y también allí un emprendimiento de traje de baño. La profesora, la colega Escámpola, bienvenida también. Entonces, por favor, confirmen. Sí, pueden entrar. Ya Romina me confirmó. Quedo atento a que alguien más pueda confirmar. Y de igual manera, vamos acá a mostrar la siguiente lámina. Un chance.
Ok. Y entonces acá tenemos una pregunta. ¿Cuál era tu juego infantil favorito? Y allí deben tener un espacio para que vayan tomando notas y pueden ir escribiendo en el espacio. Bueno, vamos a ver cómo va a ser esta presentación de interactiva. Vamos a leer acá. Loco Escondido, ya apareció el primer juego. Vamos a ver qué otros juegos infantiles van apareciendo en este rato. Quienes estén conectando, las instrucciones aparecen en la parte superior de la presentación, menti.com, y allí tienen el código 9698-2578. Carreras de carro, la ERE, Pisé, Kicking Ball. Qué bien, me encanta que la manera como conceptualizamos esta presentación, ya lo estemos viendo, estamos hablando de juegos infantiles, hay una alusión bastante directa a lo que es una serie de Netflix bastante conocida. Y bueno, yo quiero hacer el guiño y empezar a hablar de emprendimiento, hablando de esos juegos infantiles, hablando incluso de esas implicaciones que tiene esta serie y también de los dilemas morales que podemos estar conectando con temáticas como esta. Bueno, siguen apareciendo la ERE, fusilado, la ERE. Va teniendo varias repeticiones acá. Aquellos que estén ingresando, recuerden, en la parte superior vamos a conectar con la actividad. menti.com 9698, 9698-2578 es la manera en la cual se pueden conectar con esta presentación. Bueno, fíjense lo siguiente. Esto nos está sirviendo. Bueno, aquí apareció un videojuego. Pac-Man, ya allí podríamos decir, está rodando la primera cédula. Ojo, todos los demás juegos no, nos aluden a una época, digamos, que muchos de nosotros vivimos, a lo mejor existían o no los videojuegos, pero efectivamente estamos haciendo alusión con juegos que muchos no necesariamente tenían una vinculación con la tecnología, pero ya apareció el primero, Pac-Man, pues, ¿no? Vamos a continuar con la presentación, pero ya el que estén interactuando acá me está dando señales de que estamos viendo la presentación que tenemos para ustedes. Vamos con la siguiente lámina. Ludo y Lego, muy bien. Y entonces acá yo quiero presentarles una frase a ustedes. Los juegos infantiles no son tales juegos, sino más bien sus más serias actividades. Es decir, desde el juego es la visión de jugar con seriedad, jugar conectado con los sentidos, jugar con, digamos, la vivencia de que nos las gustamos jugando todas al respecto. Y yo creo que esa es una de las claves a través de la cual esta serie se ha, digamos, ha tenido, ha calado profundamente. Digamos, por su viralidad, por la contundencia que tiene y por todos los comentarios que tienen alrededor de esto. Bueno, yo estoy utilizando la provocación de esta serie de Juego del Calamar para empezar a hablar del yo del emprendimiento. Y fíjense, este tema nada más y nada menos que nos reta a nosotros a hablar de cómo generar un proceso de diagnóstico y reconocimiento personal, cómo identificar competencias emprendedoras, cómo diseñar y desarrollar un propósito y plan de vida y cómo empezar a ver los temas que tienen que ver con la ética en el mundo del emprendimiento. Vaya que la imagen que acompaña esta lámina es de dos personajes donde está lo que podríamos llamar el protagonista y el antagonista, donde cada uno, antes de llegar al juego, representaban en sí mismo, bueno, dilemas humanos, la complejidad del ser humano, pero cada uno inmerso en el juego también, no es que surgió una naturaleza que en la calle o en el mundo exterior no existiera, sino que se intensificó aquello con lo que ya cada uno venía al respecto. Y es que el mundo en el que nos encontramos, en el que hace alusión esta serie, incluso en distintas maneras, en distintos momentos decía, bueno, a lo mejor prefiero venir al juego porque el mundo real termina siendo cruel, termina teniendo desigualdades, termina teniendo situaciones que afectan a la gente e incluso
al planeta. Y es de esa perspectiva entonces que venimos a hablar del emprendimiento, y el emprendimiento entendiendo que cada uno de nosotros somos personas individuales conectados con un mundo que está en reinvención, un mundo que está viviendo la situación de la pandemia. Se habla del gran reseteo, de un proceso de transformación global, y es desde esa perspectiva que a mí me gusta, digamos, integrar mis roles de vida, desde la sociología, pasando por lo que significa representar una organización, desarrollamos proyectos de formación, proyectos de emprendimiento, hemos vivido la práctica de lo que significa el emprendimiento, interactuar con organizaciones, Universidad Católica, distintos centros de apoyo al emprendedor, pero también desde la perspectiva micro, y todas estas perspectivas se van yustaponiendo y se van vinculando en ese yo emprendedor. Yo no soy de la idea de que el yo emprendedor es una persona aislada del mundo y sin ningún tipo de conexión con lo que está pasando en el planeta en este momento, en el país, en el ecosistema emprendedor venezolano. Y yo creo que esa perspectiva sistémica es que me interesa que veamos lo que queremos hablar con ustedes del yo emprendedor. Entonces, yo arranco haciéndoles una pregunta a ustedes, y pendientes con el Mentimeter. Nuevamente, en la parte superior tienen las instrucciones para interactuar con esta pregunta. Menti.com, utiliza el código 9698-2578, y entonces a partir de acá yo quiero ver cómo se empiezan a mover las votaciones. Y tenemos dos opciones. Opción número uno: ¿qué prefiere usted? ¿Trabajar en una empresa que te pague un elevado sueldo, pero con valores con los que tú no te sientes identificado? Y la segunda opción de pregunta significa trabajar en una empresa con propósito, pero que te pague un bajo sueldo en este momento, en la actualidad. No significa que te vas a quedar per secula seculorum en esa situación, pero en este momento te toca cómo definir, bueno, cómo se mueve la cosa. Me voy más hacia trabajar con propósito, quizás en este momento con un sueldo menor, o me voy a trabajar por un elevado sueldo, pero con valores con los que yo no me siento identificado. Entonces, hasta este momento, ven la pantalla, se van distribuyendo las pelotitas, los punticos de votación que van apareciendo, y para este momento hay 8 votaciones hacia la opción de conectar con un propósito, con un bajo sueldo, versus una empresa que te pague un elevado sueldo, pero con lo cual tú no te sientas, digamos, conectado con ello. Yo, aquí continuamos, ¿ok? Y aquí hay un video que yo no lo voy a colocar en este momento por temas de conectividad, por temas de dificultad de que vayamos a tener aquí alguna complejidad técnica, pero quiero conectarme con ese mundo del juego y ese mundo de cómo jugando se empiezan a desarrollar habilidades, inclusive se empiezan a predecir habilidades hacia el futuro. Quien no conozca el test del marshmallow, no conozca el test de la golosina, voy a hacer acá una rápida descripción. Se trata de un experimento que se hizo con niños entre 3 y 5 años, hace en los años 70, si no me equivoco. Luego ha sido replicado en distintos momentos esta dinámica. Y lo interesante de esto es que con los niños le colocaban un marshmallow, le colocaban una golosina y le decían: si tú esperas 15 minutos sin comértelo, vas a obtener otra golosina adicional como recompensa. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? El dilema de niños. O sea, ver el video nos podría colocar en una situación de risa, de darnos gracia, porque los niños literalmente sufren por quererse comer la golosina antes del tiempo determinado. Hay definitivamente los que logran cumplir la meta, que es un tercio del total, pero la gran mayoría de los niños, según estos estudios y los distintos estudios que se han realizado, no logra completar el tiempo y se termina comiendo la golosina. Detrás de esto, ¿qué habilidad hay? Y fíjense lo que tiene que ver, la importancia que tiene que ver con el tema del emprendimiento. Tiene que ver la posibilidad de posponer recompensas inmediatas.
Un emprendedor, y aquí me lo llevo entonces al momento de un emprendedor debe aprender a posponer las gratificaciones inmediatas. ¿Y qué puede significar una gratificación inmediata? Bueno, vámonos de rumba este fin de semana, deja de hacer lo que estás haciendo porque vamos a ver la serie en Netflix y a lo mejor tienes un proyecto, una entrega que tienes que hacer o una propuesta para que alguien empiece a apoyarte en tu emprendimiento y a partir de allí no te conectas, versus la posibilidad de posponer, digamos, de posponer las gratificaciones. Esto es fundamentalísimo porque, fíjense, este experimento que se presenta ante los niños como un juego, si tienes la paciencia, si tienes la fuerza de voluntad, si tienes la determinación para no comerte el dulce en tanto tiempo, esto te puedes ganar un segundo, una segunda golosina, termina prediciendo algo, termina prediciendo que aquellas personas que logran tener este entrenamiento de vida para posponer gratificaciones, al pasar de los años, llegaron a tener mejores desempeños académicos, profesionales, por esa habilidad tan sencilla, pero que en contraposición nos coloca en una vida más en los impulsos, en lo emocional, en el quiero todo ya, y sabemos que el mundo no es lineal, hay adversidades, hay momentos donde hay que tener paciencia, perseverancia, etcétera, y esto, sin lograr esta capacidad, difícilmente podemos estar hablando de la posibilidad de desarrollar una habilidad emprendedora. Yo voy a pasar a lo siguiente, atento con el Mentimeter, porque vamos a pasar entonces a una siguiente consulta para ustedes, ¿ok? Y entonces, mientras vamos llegando a la consulta, fíjense, aquí hay una frase de Bob Pike hablando del tema del aprendizaje que me encanta muchísimo. Bob Pike es una persona que quienes estamos en el mundo de la facilitación, de equipos de alto desempeño, es una gran fuente de inspiración. Él tiene las leyes del aprendizaje según Bob Pike y esta es una de ellas. El aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se tiene. Si no hay diversión, muy seguramente no va a haber mucho aprendizaje. Si hay mucha diversión, si hay poca diversión, poco aprendizaje. Si hay mucha diversión, bueno, el aprendizaje va a ser mucho más significativo y es una de las cosas con las cuales yo también quiero apostar en esta presentación con ustedes si no se habían dado cuenta. Entonces, de cara a este aprendizaje divertido, yo quiero que ustedes a continuación puedan hacer un ejercicio de escribir habilidades y destrezas que se requieren para emprender y avanzar en medio de la incertidumbre en Venezuela. A ver, ¿cuáles pueden ser esas habilidades, cuáles pueden ser esas destrezas que ustedes creen que se requieren para emprender y avanzar en medio de la incertidumbre? Estoy atento para leerlos, estoy atento para ver cómo van desempeñándose con el Mentimeter. Okay. El código. Aquí me preguntan por el código. Siempre en la presentación he estado presente. Fíjense que aparece en la parte superior menti.com y el código es 96982578. Aparece en la parte superior de la presentación. Bueno, ¿qué habilidades van apareciendo? Perseverancia, creatividad, innovación, preparación, determinación, siguen apareciendo competencias acá. Y fíjense que acá tenemos la herramienta de la nube de palabras. Y se van a empezar a dar cuenta que hay unas palabras que van a aparecer mucho más chiquitas y otras que van a aparecer mucho más grandes, mucho más robustas. Eso significa que para quienes están asistiendo a esta actividad, por ejemplo, constancia y perseverancia son dos competencias importantes en el mundo del emprendimiento. Luego veo que viene innovación, luego viene creatividad y luego vienen otras con menor cantidad de menciones en este momento. Voy a esperar unas dos intervenciones más antes de continuar, pero creo que hay una tendencia de poder visualizar, además de constancia y perseverancia, la creatividad. Aparecen otras interesantes. Si quieren, tomen una captura de pantalla para que vayamos viendo
todo lo que va apareciendo acá, pero me encanta esta interacción que vamos generando. Ya tenemos 13 participaciones y fíjense la riqueza que ustedes están aportando a esta presentación, lo cual me encanta y me hace sentir muy contento al respecto. Bueno, de mi parte, yo quiero complementar o integrar ese ejercicio que acabamos de hacer anteriormente con lo siguiente. En lo particular, y acá quiero centrarme en un ejercicio, o más que un ejercicio, un proyecto, una experiencia que tuve con Fe y Alegría, en donde tuvimos la responsabilidad de llevar formación para emprendedores a chicos de escuelas populares, de liceo, de escuelas técnicas, de Fe y Alegría, y con Fe y Alegría nos tocó acordar competencias para impartir en el aula, para llevar a cabo la educación en base a competencias en torno a emprendimiento. Y con ellos acordamos 5 competencias claves que tienen vinculación con lo anterior, y aquí voy a hacer una rapidísima descripción de cada uno. Un emprendedor requiere tener creatividad, tener esa capacidad y ese entrenamiento, esa musculatura para poder ser innovador, para poder resolver, digamos, ante situaciones adversas, generar nuevas soluciones. Debe aprender a trabajar en equipo. Esto no se trata del llanero solitario. Debe conectarse con un propósito, tener esa motivación. Esto no es algo en donde la gasolina viene de afuera o tú estás dependiendo del pago del 15 y último, sino tener esa motivación interna para poder salir adelante. También es importante, y muy importante, la toma de decisiones. Esto es algo que recuerdo cuando lo hablaba con Fe y Alegría, pero a partir de esta experiencia, en cada oportunidad que yo tengo para hablar del yo emprendedor, un emprendedor puede tener creatividad, trabajo en equipo, digamos, estar muy motivado, pero si no toma decisiones, no pasa nada. Entonces, para esto es importante que un emprendedor esté dispuesto a tomar decisiones, y tomar decisiones va atado a lo que viene después, a ser resiliente, porque vas a asumir riesgo, vas a fracasar, vas a tener equivocaciones, y lo importante es poderte levantar, poder aprender, y con todo ese bagaje de aprendizaje, poder asumir nuevamente nuevas decisiones basadas en la experiencia que tú vas obteniendo. Entonces, efectivamente, tenemos que ser perseverantes y constantes, pero si no hay creatividad, si no hay capacidad de aprendizaje, si no hay resiliencia, difícilmente podemos avanzar en nuestros objetivos emprendedores. Vamos acá con un siguiente ejercicio. Atentos nuevamente con Mentimeter. En la parte superior está el código de acceso a esta actividad y el código que vamos a utilizar. Entonces, yo aquí les quiero pedir, aparecen 5 frases. Yo quiero que ustedes me las prioricen, del número 1 al número 5. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo más importante para un emprendedor? Y voy a ir leyendo en el orden en que aparece en la pantalla. Todavía ninguno de ustedes ha llegado a generarme la priorización, pero ¿ustedes creen que lo más importante para un emprendedor es ganarme la lotería y esperar a que alguien me resuelva? ¿Qué opinan ustedes? Segunda frase, resolverme y hacer tanto dinero como sea posible. Tercera frase, creer ciegamente en mi producto. Y aquí ya se empezó a mover. La cuarta frase iba por validar con clientes que te permitan equivocarte y ajustar tu idea. Y la quinta frase, que ahorita termina siendo la primera, es conectar con oportunidades que también traigan oportunidades sociales y ambientales. Me disculpan allí la redundancia, conectar con oportunidades que también traigan beneficios sociales y ambientales. Y entonces, en esta cuenta que yo voy haciendo, nos vamos dando cuenta que la posibilidad de conectar con oportunidades que también traigan beneficios en lo social y en lo ambiental de las personas que han participado hasta ahorita se convierte en la tendencia número 1. La número 2 tiene que ver con validar con clientes que te permitan equivocarte y ajustar tu idea. Entonces, si tú tienes capacidad de asumir riesgos, si tú tienes capacidad de ser resiliente, el validar con clientes va a ser muy importante para un emprendedor. De hecho, hay una frase que nos encanta mencionar muchísimo en el mundo del emprendimiento, que es: equivócate pronto, equivócate rápido, pero sobre todo equivócate barato, porque son todo este cúmulo de equivocaciones y aprendizajes los que vamos a tener
los que nos van a permitir tener esos aprendizajes para poder madurar ese ciclo de emprendimiento que tenemos. Si yo tengo unas ideas buenísimas, pero no me arriesgo, no me equivoco, no tengo aprendizaje, usted es un perfecto soñador. Y qué bueno que en el mundo existan soñadores, pero si esos soñadores no se atreven a mostrar su idea a los demás, el sueño va a quedar contigo, a lo mejor con los amigos que lo comentaste, pero más nada, no pasó absolutamente nada al respecto. Bueno, ya de casi 10 personas que han participado, fíjense, la tendencia número uno que ustedes van marcando es validar con clientes que permitan ajustar y validar la idea. Y segundo, conectar con oportunidades que también traigan beneficios sociales y ambientales. Y yo los felicito a ustedes porque efectivamente esas dos son grandes prioridades al respecto. El que cree ciegamente en su producto es un terco. No podemos llamarlo emprendedor. Allí más bien tenemos que referirnos a alguien que, más que estar enamorado de su producto, estar enamorado del problema, estar enamorado de la posibilidad de conectar con ese cliente y ofrecer soluciones. Resolverme a hacer tanto dinero como pueda, perdón, eso no es lo que estamos deseando en nuestro mundo. De hecho, hay mucha gente que tiene ese chip, que tiene esa creencia. De hecho, buena parte de lo que se presenta en el juego del calamar es esa mirada macabra, esa mirada salvaje, no me importa quién me lleve por el medio. Yo creo que eso no es que creo, ese no es el concepto de emprendimiento que desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Católica, que es la Universidad Católica, nos interesa impulsar, pero también de una cantidad de organizaciones y amigos que estamos en nuestro país. El tema de ganarme la lotería y esperar a que alguien me resuelva, tampoco. El que crea que un emprendimiento es jugar a ganador, ver dónde es que está el dinero moviéndose para meterlo allí, ver si inclusive pueda inclusive hasta atreverme a hacer una mirada crítica de lo que está pasando en el mundo de las cripto, de estos juegos en donde nos quedamos de modo autómata allí sin en ningún momento pensar cómo yo puedo conectarme con problemas reales y agregar valor al respecto. Voy con la siguiente y agradezco a todos los que han participado y siguen participando en esta consulta. Entonces, fíjense, acá Mark Twain, y seguimos hablando del juego, nos dice lo siguiente: en dos ocasiones no deberías jugar. En dos ocasiones no deberías jugar el nombre. Cuando no tiene dinero y cuando lo tiene. Entonces, ¿cuándo lo jugamos? Aquí me parece muy, muy interesante esta frase, porque además en lo que ocurre en el juego del calamar, nos encontramos con ese mundo llevado en situaciones extremas en donde cada uno de los participantes, y esto no es spoiler porque estos son los primeros 10 minutos de la serie, están, digamos, viviendo en un mundo de profundas deudas, de situación de sentir que no tienen el control sobre su vida, de a lo mejor hasta no tener posibilidades, competencias para poder reinventarse. Eso nos parece fundamentalísimo, el tema de cómo la gente entonces se conecta con sus posibilidades de poder emerger, de poder reinventarse y de poder conectar con las competencias emprendedoras. Y allí, por ejemplo, ayer con Aymar y con Richard conversábamos, bueno, esto del emprendimiento es solamente para los emprendedores, oye, la gente que se vaya a emplear, la gente que vaya a desarrollar un oficio, pero no necesariamente por cuenta propia o desarrollado desde sí mismo, ¿será importante el tema de los emprendimientos? Y la respuesta definitivamente es que sí, porque inclusive si nos remitimos al ejemplo del personaje 456, no me pidan el nombre de él en coreano, porque voy a empezar acá a balbucear y no va a salir exactamente el nombre, pero ustedes saben, el protagonista 456, él venía de trabajar una cantidad de años en una empresa, es decir, venía de ser una persona cómodamente empleada, que en algún momento de crisis de la empresa, ¿qué hizo? Se lo llevó, lo botó, y él inclusive vivió unas situaciones muy traumáticas a propósito de protestas que tuvo que desarrollar en torno a la empresa. Lo que viene después es una historia en donde este personaje trabaja siendo transportista, trata de resolverse a través de los juegos,
pero nos muestra como una mirada de una persona en donde no pudo adaptarse y conectar con las reglas que estaba pasando en el mundo para él poder tomar el control de esto. Aquí es donde podemos mostrar la diferencia entre lo que significa locus de control interno, es decir, yo tengo total control de mis posibilidades, a locus de control externo, que es yo estoy a merced de lo externo. Llámese partido político, gobierno, los caracoles, las cartas, vaya usted a saber en qué puede estar creyendo la gente, la lotería, etcétera, pues, ¿no? Seguimos. Y entonces aquí vamos a hablar de ética, porque hablar del yo emprendedor también implica tomar decisiones éticas. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Tú crees que se están agotando los valores humanos en nuestra sociedad? Y mientras ustedes van apareciendo y me van respondiendo esto, mira, van apareciendo que sí, qué bueno, porque el comentario que viene a continuación es un homenaje a un maestro, un profesor que yo tuve en mi queridísima Universidad Católica Andrés Bello, Antonio Cova. El profesor Antonio Cova, hablando de este dilema, él decía que en nuestra sociedad hay un comentario que dice, no, es que la gente está perdiendo los valores, como si los valores fueran sal que la colocas en agua y se diluye y se pierden los valores. Y lo que él nos proponía es que la gente siempre está valorando cosas. Los valores son guías para la acción. Y entonces, de cara a estas valoraciones que cada quien tenga, por supuesto, hay un carácter subjetivo y lo que tú puedas valorar no es lo mismo que yo pueda valorar. Entonces, de este maestro Antonio Cova, me quedó esa idea de que aún siendo tú y yo emprendedores, o siendo tú y yo venezolanos, siendo tú y yo seres de este planeta, vamos, muy seguramente podemos tener en común que no estamos de acuerdo o siempre coincidentes con los valores que tengamos. Y eso forma parte de la reflexión ética que como ciudadanos, que como seres habitantes de este planeta, pero también como emprendedores, nos toca tener. Y fíjense cómo yo quiero complementar esta idea con esta lámina que viene a continuación. Bueno, antes de la lámina que viene a continuación, fíjense lo importante que representan estas personas, estas dos chicas que dentro de la obra incluso nos hacen una invitación o nos preguntan qué tan conectados o no estamos con el entorno, con las personas que queremos, inclusive hasta el caso de ellas podríamos decir, oye, ¿realmente estas chicas por lo que emblematizan tendrían valores o no? Bueno, aún en estos casos podemos ver que en uno de los diálogos claves que ellas tuvieron salió el tema de, bueno, ¿quién de las dos está más aferrada a la vida? ¿Quién de las dos está teniendo mayores valoraciones, además de las dificultades que cada una y de las circunstancias que ya haya podido tener? Y a continuación, y haciendo honor a mi maestro Antonio Cova, que en paz descanse, fíjense, yo encontré, preparando esta presentación, la teoría de los valores de Shalom Schwartz. Espero haberlo pronunciado adecuadamente. Voy aquí a hacer un breve comentario al respecto, pero de esta teoría de los valores, aquí qué es lo interesante, hay como este autor estudió y pudo hacer un mapeo de más de 50 valores. De estos más de 50 valores logró identificar cuatro categorías. Y de estas cuatro categorías se desprenden 10 valores que pueden estar repetidos en distintas culturas, en distintas sociedades, y tienen que ver con, por ejemplo, cuatro polaridades, cuatro dimensiones. Tenemos, por ejemplo, valores asociados a la conservación, y entonces allí va a ser importante el orden, la tradición, la conformidad, es decir, como obediencia, como disciplina. Luego podemos tener valores asociados a la autopromoción, y entonces allí estarían asociados valores como poder, riqueza, logro, éxito, ambición. Luego tendríamos valores asociados a la apertura al cambio, en donde tendríamos el tener una vida excitante, el ser creativo, el ser libres. Y luego valores asociados a la autotrascendencia, en donde está la justicia social, la igualdad, el poder tener solidaridad ante el mundo, el espíritu de servicio. Y dicho sea de paso, me doy cuenta que entre
la dimensión de autopromoción y apertura al cambio, hay una franja que llaman hedonismo y placer. Y esa búsqueda del placer puede ser coincidente o puede ser compartida tanto por aquellos que están en la dimensión de la autopromoción como en la dimensión de la apertura al cambio. ¿Y por qué puede ser interesante esto para el mundo de los emprendedores o el ser emprendedor? Porque cada uno de ustedes muy seguramente puede conectarse con más de una dimensión de valor, pero si empezamos a explorar, puede haber una tendencia que vaya más hacia un lado, hacia el otro. Bueno, de igual manera van a pasar con los estudiantes universitarios, con los profesores, con los emprendedores que están asistiendo a esta charla. Y es importante conocer mis valores, y aquí estoy casi seguro que nos vamos a otro ejercicio mientras seguimos conversando al respecto. Entonces, acá tenemos cuatro grandes preguntas y yo quiero saber qué tan identificado o no, entonces, tenemos cada una de estas cosas. ¿Qué significa este siguiente ejercicio? Si yo, por ejemplo, no tengo identificado lo que amo, no lo muevo. Si yo lo tengo muy identificado y yo sé qué es lo que amo, yo muevo la barra hacia el eje en donde aparece muy identificado. Si yo tengo identificado lo que hago bien, si yo sé cuáles son mis fortalezas, lo muevo para la derecha. Si no lo tengo identificado, lo dejo donde está. Si yo tengo identificado lo que el mundo necesita, lo muevo, y si no lo muevo es porque no hay movimiento al respecto, y de igual manera nos vemos con aquello por lo que te pueden pagar. Yo tengo identificado aquello por lo que alguien puede pagarme a mí. Y es interesante entonces ver cómo este tipo de cosas se pueden estar moviendo al respecto. Y estoy pendiente de cómo van interactuando ustedes con este ejercicio. Y espero que no les haya complicado la vida porque tiene, digamos, su nivel allí como de ver cómo en vivo y directo podemos empezar a identificar y a movernos entre las cosas con las que nos podemos amar, hacemos bien, el mundo necesita y aquello por lo que me pueden pagar. Estoy atento a sus respuestas. Hasta ahora no veo que hay 5 personas, pero no están moviendo la barra. Y si no la están moviendo, significaría entonces que no estoy identificando lo que amo, que no sé qué es lo que hago bien, que no sé qué es lo que el mundo necesita y que no sé aquello por lo que me pueden pagar. Una interesante pregunta para ustedes. Félix, yo lo hice, pero no te salen respuestas. Creo que hay un error. No, puede ser. Y allí Carlos Javier también está comentando. Ok, Ajá. Bueno. Entonces, para como el tiempo en televisión es corto, yo voy a revisar luego los resultados y espero luego ver cuál es la imagen que se genera, y no sé por qué esto se desconecta, pues, ¿no? Y tengo el temor de que si lo logro, si empiezo como a mover mucho acá, se puede perder el ritmo de la conversación, pero vamos a quedarnos en este momento con la reflexión que cada uno de ustedes tiene. Cada uno de ustedes sabe qué tanto movió lo que ama, lo que hace bien, lo que el mundo necesita, aquello por lo que te pueden pagar. Y les pregunto, anteriormente a esta interacción, a esta charla, si habían hecho estas preguntas. Y sin saber su respuesta, lo que quiero mostrarles a continuación es que esto de lo cual yo les estoy hablando es nada más y nada menos que el modelo del Ikigai, que viene de la filosofía japonesa, y una de las maneras de traducir esta palabra Ikigai significaría conectar con un sentido de vida. Entonces, fíjense, si algo que tenemos que hacer en este, digamos, en esta unidad del ser emprendedor es identificar qué es lo que le da sentido a mi vida. Y es entonces en el Ikigai ese puntito en donde puede converger aquello que yo amo, que el mundo necesita, por lo que me pueden pagar y lo que es bueno. En lo particular, cada vez que yo tengo interacción con un grupo de jóvenes, en este caso de emprendedores y de colegas docentes, yo lo que siempre digo es que este es el mejor regalo que yo le puedo dar a una persona, que conecte y pueda identificar su Ikigai. Y yo creo que esto es fundamentalísimo, y me parece que el ser emprendedor
no tendría, digamos, sentido, no tendría asidero si la persona no descubre qué es lo que le apasiona, si la persona no descubre qué es lo que puede hacer bien por el mundo, si la persona no descubre dónde están sus fortalezas y aquello en lo que te puede pagar. Déjenme avisarles, yo le estoy colocando en la parte baja de la lámina, que hay una, aparece mi usuario en redes sociales, en Instagram, y para el día de mañana yo prometo un video en donde voy a profundizar más en el concepto de Ikigai. Así que pendientes, porque mañana yo voy a seguir profundizando en este contenido de Ikigai. No me voy a detener tanto acá, pero es interesante, lo único que voy a adelantar, que voy a seguir profundizando posteriormente, es que cuando uno de estos circulitos falla, en ese desarrollo de vida, algo, tienes una pata coja. Y voy a dar solamente un ejemplo. Tú haces lo que amas, te conectas con lo que el mundo necesita y haces aquello para lo que eres bueno, pero no conectas con lo que te puede pagar. ¿Cómo nos encontramos en esa situación? Bueno, antes había un programa humorístico en Venezuela en donde había un personaje que decía, es que me la paso mamandini. Y particularmente, si yo algo deseo de nuestros emprendedores, es que ayuden al mundo, hagan lo que aman, desarrollen su fortaleza, pero también puedan redituar, puedan sostenerse económicamente de aquellas cosas por las que están viviendo y se conectan. Bueno, esto me permite presentar a el gran Simon Sinek. Simon Sinek es una persona, pueden buscar conferencias en TED sobre él. Él tiene una sobre los grandes líderes que inspiran a la acción. Él tiene, digamos, un libro que dice Empieza por el Why. Y sobre esto, yo quiero concentrarme con uno de los mensajes que propone él. Y él dice, si contratas personas solo porque pueden hacer un trabajo, esas personas trabajarán por dinero. Pero si contratas personas que creen en lo que tú crees, y para ello tú debiste haber expresado tus valores, tu visión de vida, tu sentido de mundo, entonces estas personas trabajarán para ti con sangre, sudor y lágrimas. Y al respecto, Simon Sinek dice que hay dos maneras de movilizar a la gente. Una de ellas es empujándolas, manipulándolas a través de la presión. Y la otra es, digamos, atrayéndolas con el poder inspirador de conectar con un propósito común. Y eso, a diferencia de lo que nos iba mostrando el juego del calamar, nos empieza a colocar entonces en otro juego y en otra dinámica. Yo no sé si se está pillando de esto. Y entonces es poder desarrollar empresas, poder desarrollar iniciativas con propósito. Y para mí, propósito además tiene una conexión no solamente con el tema económico, que es muy importante, sino también con ese impacto en lo ambiental y en lo social que nosotros podamos desarrollar en nuestro camino como emprendedores. Fíjense a sí mismo, y esta lámina viene del mundo, del modelo Empresas B, que hay un modelo de medición de los emprendimientos y de las empresas en donde podemos medir su propósito y su modelo de negocio tomando en cuenta dimensiones claves como cuál es el impacto de los trabajadores, cuál es el impacto con la comunidad, en donde también sumamos a los proveedores y distribuidores, cuál es el impacto sobre el medio ambiente y cuáles son, digamos, las condiciones o las características en materia de gobernanza y transparencia de estos emprendimientos. De esa manera nos damos cuenta que lo que parecía ser un juego suma cero, que para que tú ganes yo debo perder o para que yo gane tú debes perder, nos empezamos a encontrar que puede existir también un juego en donde tú y yo podemos ganar. Y al respecto, yo quiero simplemente mostrar dos ejemplos de empresas con propósito, de empresas B hechas en Venezuela. La primera es Little Herb. Pueden buscarlo en redes sociales. Y esta es una empresa que hace peluches, pero que además de generar un beneficio económico por la venta de los peluches, genera un impacto social en las productoras de los peluches. Genera un impacto social porque parte de los peluches también son donados a casas, hogares, hospitales oncológicos, sitios en donde hay niños en condición de vulnerabilidad. Pero además tiene un impacto ambiental porque estos productos son hechos con desperdicio que bajo otra lógica podría ser considerado como desechos, contaminantes, etcétera, y más bien está
siendo un ejemplo de economía circular, algo muy importante para estos tiempos. Y atención, Aymara y todo el resto que está en la sala, porque lo que viene a continuación es un estreno y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que el día de hoy va a estar siendo informado muy brevemente. Estamos teniendo la segunda empresa venezolana asociada al mundo de lo agrícola, del cacao, del triple impacto con sabor a chocolate. Esto es, estamos rompiendo el celofán y creo que es una de las cosas que estamos dando a conocer en este momento, que nos da profundo orgullo. Casa Franceschi además está presente en varios países de América Latina. Búsquenlo y bueno, si pueden celebrar con un chocolatico venezolano al respecto, tanto mejor. Ya vamos acá cerrando. Yo quiero hacer como una invitación rápida a que podamos compartir recomendaciones entre nosotros de películas o series que toquen temas asociados al emprendimiento y la innovación. Yo creo que este módulo, a mí siempre me encanta iniciarlo con mis estudiantes, invitarlos a ver, analizar al menos una película. Si pudiéramos acá salir de este foro en donde hemos hablado del mundo del yo emprendedor, bueno, ¿qué películas o series pueden ser de inspiración para nosotros? Avísenme si alguno de ustedes ya escribió y no está apareciendo en pantalla, no vaya a ser que se repitió el problema con la pregunta anterior, pero yo estoy atento a lo que pueda ocurrir al respecto. Y como tenemos poco tiempo, si no aparecen respuestas en lo inmediato, yo me atrevería a pasar a la siguiente y quizás puede ser una invitación a que luego... Ah, no, mira, aquí está el niño que domó el viento. Muy bien. Este es un participante, ¿cómo lo llamaríamos? Este es un participante aventajado, porque esta película, quien no la haya visto, es fundamentalísimo que lo vea. Aparece otra, Hambre de Poder. Muy interesante, la voy a buscar, no la conocía, En Busca de la Felicidad. Muy bien, No Se Aceptan Devoluciones, aparece otra acá. Voy a esperar a ver si aparece otra más antes de continuar. A ver si aparece una más. A la una más a las dos, una más a las tres. Seguimos entonces. Y en lo particular, yo les tenía dos recomendaciones a ustedes y uno de los participantes mencionó esta película que se llama El Niño que Domó el Viento. Quien no la haya visto, por favor véanla y puedan hacerle una lectura con varios de los contenidos que hemos hablado en esta tarde acerca del ser emprendedor, sobre los valores, sobre las habilidades que muestra este chico, sobre esas condiciones resilientes, pero además ese impacto que logra en el mundo. Otra película clave es de Batman. Y fíjense, ambas películas vienen de lo que podríamos estar llamando el mundo en desarrollo. El Niño que Domó el Viento viene de África, Batman viene de la India, un país en donde el tema de la salud sexual femenina, de las toallas sanitarias, es todo un tema. Parte de lo que yo investigué en su momento hablaba que las mujeres en la India, menos del 15%, del 20% de las mujeres de la India utilizan toallas sanitarias. ¿Cómo resuelven estos temas de salud sexual? Imagínense los problemas sanitarios que esto puede significar, y el personaje de Batman desarrolla una iniciativa al respecto que no la voy a terminar de contar al respecto. Ya nos queda poco tiempo. Voy acá, a ver. Queriendo cerrar la presentación. Ok, yo les doy gracias, pero aprovechando, voy aquí a hacer rápidamente unas preguntas. Ok, aquí veo que hay algunos participantes en sala y yo aquí voy a rifar rápidamente una sesión de emprendimiento para los que se conecten en 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a ir con la primera pregunta. Responde con rapidez para obtener más puntos. ¿Cuál de estas habilidades no ayuda a impulsar el emprendimiento? ¿Cuál no ayuda a impulsar el emprendimiento?
A ver. Quedan 5 segundos. 3, 2, 1. Se acabó el tiempo y la respuesta es loco de control externo. Ah, miren, sí hay quienes respondieron esta pregunta. Muy bien, vamos a ver en breve quién es la persona que lo respondió. Vamos con la segunda pregunta. Ahorita vamos a ver ese cuadro de honor. Siguiente pregunta. Y aquí, nombre del autor que propuso el círculo dorado. Eric Rice, Simon Sinek, Bob Pike y Klaus Schwartz. 3, 2, 1. Muy bien, vamos a ver acá quién quedó. Simon Sinek es la respuesta correcta y felicito a las 7 personas que respondieron esta pregunta. Vamos con la última pregunta. Y antes de la última pregunta, perdón, veamos cómo está aquí la tabla de ganadores. Tenemos a Connie, que ha sido la más rápida al respecto. Después viene Maverick. Después viene Magical Rhino. Ah, pero aquí yo no sé el nombre de cada uno de ustedes. Tengo Romina, sí, pero no aparece el nombre de todos. Bueno, veamos quién termina siendo el ganador. Y vamos entonces con la última pregunta. Última pregunta, y acá veamos qué responden al respecto. Segundos. Ok, responde con rapidez para obtener más puntos. Para descubrir tu Ikigai es importante identificar opciones. Pueden leer las distintas opciones. Y veamos qué es lo que terminan respondiendo sobre estas alternativas. ¿Ok? Muy bien, 5 personas respondieron lo que amas y 8 personas respondieron todas las anteriores. Y se podrán imaginar que la respuesta correcta es la 8. Que no sé si me comí el to de todas, pero hacía alusión a todas las anteriores. De esta manera, nos damos cuenta que la ganadora es Connie. Y no sé si desde el equipo de producción de sala me pueden ayudar a identificar quién fue Connie. Puedes tomar foto a la pantalla, Connie, y luego me puedes contactar para cuadrar esta entrega de una sesión de mentoría a tu servicio. Bueno, Aymara, espero haber respetado el tiempo. Espero que se hayan divertido. Mira, Espero Félix, que te la ponencia de dejarlo pasaste. quitado la hayamos logrado. Le Gracias pusiste a la todos. vara alta a los próximos invitados, ¿oíste? Esto estuvo genial, te lo agradezco inmensamente, sinceramente. No habían usado Mentimeter aquí en los foros de Juntos con CEUCAP, así que la innovación, la creatividad, pues te las llevas tú, querido Félix. Gracias por acompañarnos, gracias por tu entrega, por toda tu disposición para hacer de este espacio algo diferente a la audiencia, a las personas que nos acompañan, decirles que por qué empezamos por este tema. Bueno, porque es que no apostamos a las ideas solamente, ¿no? Apostamos a las personas. Una vez que las personas pues se conocen, se identifican, valoran qué es eso que las motiva, que las mueve, que las moviliza, pues podemos construir juntos pues las mejores oportunidades y lograr conectar necesidades con lo que hacemos, con lo que nos apasiona y mejor aún con eso que nos por lo que nos pueden pagar. Gracias, Félix. Excelente jornada, de verdad, la del día de hoy. Cerramos para no extendernos mucho de la hora, lo que estaba previsto, pues queremos mostrarle un poco el calendario de eventos que tenemos para el mes de octubre, ¿ok? Nosotros vamos haciendo esto todos los miércoles a las 4 de la tarde por este mismo canal.
Vamos a tener la próxima semana a otra profesora de la cátedra institucional, Irwin González, hablando sobre propósito emprendedor, que ya Félix lo adelantó un poquito. Vamos a estar con Joana Behrens de Fundación Empresas Polar hablando del ADN del emprendedor. Fíjense cómo estas tres primeras semanas vamos a estar conversando sobre eso, sobre quién es el emprendedor. Y luego, para cerrar el mes de octubre, estaremos con el señor Pedro Leandro, director de Digital Valley, conversando sobre método Lean Startup. Así que, amigos, esto apenas empieza. Muchísimas gracias por su participación. No te puedes quejar, Félix, yo estaba preocupadísima por el tema de la conectividad. No es fácil tener la plataforma del Zoom y además poder irte siguiendo la pista con lo que ibas haciendo por la otra plataforma, así que nos fue muy bien. Somos afortunados. Luego les haremos llegar la grabación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, al equipo, gracias por estar allí y cuidar todos los detalles, y a los que se conectaron, estamos muy contentos de retomar este espacio de los foros temáticos juntos con CIEUCAP. Gracias, Félix. Hasta luego y gracias por la invitación. Feliz tarde para todos.